La ley de partidos políticos en la República Dominicana ha creado una serie de plazos, como hemos estado conversando, y también para dar cumplimiento a lo que establece la ley de partidos y la misma ley electoral, pues la Junta Central Electoral ha estado creando mecanismos y las elecciones del año 2020 probablemente vengan con un proceso totalmente automatizado. Para que sea la cosa más fácil y poder dar respuesta más ágil, más rápida, luego del escrutinio para allá, para los resultados que se obtengan de las elecciones, así como también de los procesos internos de los partidos políticos. En ese sentido, en esta semana la Junta Central Electoral fue directamente al local del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Ahí estuvo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado para presentar a ese partido una muestra, hacer una muestra de cómo sería el escrutinio, del cual dijo el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, que está muy confiado en que ese sistema, tal como lo está implementando la Junta Central Electoral, es un sistema correcto y es un sistema creíble. Veamos ese momento tan importante. A que todo tipo de acción, de implementación de mecanismos que puedan contribuir a la transparencia y a la eficiencia de los procesos electorales, el PRD dará su apoyo. Y en ese sentido estamos seguros que este proceso de implementación de automatización también va a contribuir a esos dos aspectos que son fundamentales en todo proceso electoral. Y estamos seguros de que teniendo como una plataforma fundamental la buena fe y la razón externada en lo que se puede explicar y lo que es transparente como tal, sabemos que esto va a ser verdaderamente un éxito más para el sistema electoral.